Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y la razón principal por la que una de mis principales estrategias de inversión es la inversión en acciones de dividendo es la siguiente. Este gráfico nos muestra que las acciones o las compañías que consistentemente pagan un dividendo creciente a lo largo de los años tienen un desempeño en términos de su rendimiento total muy superior a las compañías que no pagan dividendos. A continuación, y de esto se trata este video, a continuación explicaremos cuáles son las 8 reglas que todos los inversionistas por dividendos deberían conocer y deberían aplicar. Así que comenzamos. Lo primero que tengo que decir es que las siguientes reglas tienen el propósito principal de ayudar a inversionistas de todo tipo a elegir el momento apropiado para comprar y para vender sus acciones por dividendo. Y esto tiene todo el sentido si lo que queremos es aumentar o maximizar el rendimiento global de nuestras inversiones a lo largo de los años. Las reglas que irán desde el punto 1 y hasta el punto 5 nos dirán cuándo deberíamos comprar y cuándo deberíamos vender nuestras acciones por dividendo. Este video será de muchísimo conocimiento, sobre todo porque son las reglas que yo aplico y que me han funcionado en términos de una estrategia de dividend growth, así que prestar muchísima atención. Y la primera regla es la regla de la calidad. Y aquí me encanta mencionar la siguiente frase de Seth Klarman que dice de la siguiente manera: la mayor ventaja que puede tener un inversionista es tener una orientación hacia el largo plazo. Y esto del largo plazo tiene muchísimo sentido, ya que es en el largo plazo cuando las compañías de alta calidad fundamental prueban tener la estabilidad, el crecimiento y la rentabilidad. El largo plazo es el termómetro que mide realmente la calidad. Y es que no hay ninguna razón para ser dueños de negocios mediocres y que por lo tanto tienen un potencial de rendimientos mediocres cuando en los mercados podemos encontrar negocios excepcionales y que por lo tanto nos ofrecen un potencial de retornos a largo plazo excepcionales. Esta es la regla de la calidad y en este sentido un largo historial de dividendos consistentes y crecientes son una prueba fehaciente de la calidad y entre más largo sea este historial, mejor para nosotros. Pero las evidencias así lo demuestran. Las acciones conocidas como Dividend Aristocrats, que son aquellas compañías que pertenecen al índice Standard & Poor's 500 y que durante más de 25 años han proporcionado un dividendo creciente, han generado un índice Sharpe del 1,08 durante los últimos 10 años. En tanto que los mismos cálculos para el conjunto de acciones pertenecientes al índice Standard & Poor's 500 nos proporcionan un índice Sharpe de 1,03 puntos. Recordemos que el índice de Sharpe, cuando hablamos de carteras de inversiones, entre más alto sea este índice, lo que nos está diciendo es que esa cartera de inversiones tiene una menor volatilidad. Y esto es importante dependiendo de cuál es nuestro perfil de riesgo. Y aquí vamos con la regla número 2, que es la regla del rendimiento. Y voy a comentar esta frase de Warren Buffett: precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. El sentido común lo que nos dice es que deberíamos invertir en negocios que nos paguen o que nos proporcionen la mayor cantidad de dividendos por dólar invertido posible. En igualdad de condiciones, deberíamos elegir aquellas acciones, y digo en igualdad de condiciones fundamentales, deberíamos elegir aquellos valores o aquellas acciones que nos ofrezcan un rendimiento por dividendos superior. Y además, solo deberíamos invertir en acciones que se negocien por debajo de sus múltiplos de valoración promedio histórico, para de esta manera evitar invertir en activos que estén sobrevalorados. Y pondré los siguientes dos ejemplos.
El gráfico que estamos viendo en este momento pertenece a la British American Tobacco, que se negocia o que se ha negociado durante los últimos meses a precios muy cercanos a sus mínimos de los últimos 3 o 4 años. Y al tiempo que sus precios de cotización están en mínimos de los últimos 3 o 4 años, su rentabilidad por dividendo está en máximos de los últimos 10 años. Esto lo que quiere decir es que cuando la rentabilidad del dividendo es alta, si estamos hablando de activos de gran calidad fundamental, es un indicativo de que los precios de cotización están históricamente bajos o que cotiza a múltiplos históricamente bajos. Al mismo tiempo, y asumiendo que la compañía Stanley Black & Decker, que es, es el gráfico que estamos viendo en este momento, asumiendo que Stanley Black & Decker es comparable o está en similitud de condiciones frente a British American Tobacco, observamos que el gráfico de Stanley Black & Decker nos ofrece unos precios de cotización históricamente altos o en máximos históricos, al mismo tiempo que la rentabilidad por dividendo que nos ofrece la Stanley Black & Decker está en mínimos históricos. Observen que la propia rentabilidad por dividendo es un indicativo de en qué niveles de valoración se encuentran los activos. En igualdad de condiciones, debo elegir aquel que me ofrezca la mayor rentabilidad por dividendo. Antes de continuar, quiero recordarte que ninguna de las cuestiones que mencionamos en estos videos significan un consejo de inversión o una sugerencia de inversión. Todo este material es absolutamente educativo y solo refleja mi opinión acerca de lo que probablemente está ocurriendo en los mercados, pero puede ser una opinión completamente equivocada. Las decisiones que tomes en bolsa deben ser en base a tu propio criterio y en base a tu propio análisis. Y siguiendo con el tema de los rendimientos, como se observa en el siguiente gráfico, el quintil de acciones de mayor rentabilidad por dividendo superó al quintil de acciones de menor rentabilidad por dividendo y lo superó en 1,72% anual en esta muestra que va desde 1928 hasta el año 2019. Nos proporcionó un rendimiento de 1,72%, casi 2% anual entre 1928 y el año 2019. En el largo plazo, esta diferencia en el rendimiento es muy significativa si estamos hablando de la construcción de capital. Aquí les estoy mostrando las acciones denominadas Dots of the Kings. Las acciones Dividend Kings son aquellas que llevan más de 50 años proporcionando dividendos crecientes. Y estas acciones en particular son las 10 acciones Dividend Kings que en este momento nos ofrecen la mayor rentabilidad por dividendo. Es un muy buen paquete de acciones. Antes de continuar con este fantástico video, quiero invitarte a que participes en nuestro seminario Cómo Invertir en Bolsa para No Expertos versión 2021 que estamos próximos a iniciar. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Si te apuras, seguramente te podrás beneficiar de unas condiciones muy especiales. Revisa los detalles y te inscribes y nos veremos en los entrenamientos. Continuando, vamos con la regla número 3, que es la regla de la seguridad. Esta frase es de Benjamin Graham y dice que el secreto de una buena inversión, en 3 palabras, es margen de seguridad. Y el margen de seguridad, desde el punto de vista de Benjamin Graham, ocurre cuando nosotros ya hemos calculado, por ejemplo, el valor intrínseco tal como se aprecia en esta gráfica y los precios de cotización se mueven por debajo del valor intrínseco. Si nosotros logramos realizar una compra de oportunidad, cuando cotizan los precios por debajo del valor intrínseco, tal como se aprecia en la gráfica, seguramente estamos comprando con un muy buen margen de seguridad y esto aumenta las probabilidades de éxito a largo plazo en nuestras inversiones. Pero el sentido común desde el punto de vista de la regla de la seguridad nos indica que si una empresa distribuye en la forma de dividendos,
todos sus ingresos operacionales o toda su facturación. En este caso, desde el punto de vista fundamental, esta empresa no ofrece margen de seguridad, porque será muy probable que al distribuir todos sus beneficios y no capitalizar la compañía, cuando ocurra una recesión económica, esta empresa probablemente se encontrará en dificultades y se verá obligada por las circunstancias a recortar el dividendo. Por lo tanto, tiene sentido solamente invertir en negocios que no están pagando o que no están distribuyendo todos sus beneficios en la forma de dividendos. Y esto tiene muchísima lógica y se explica bastante bien con el siguiente gráfico. Con el capital que tengo ahora, que una compañía tiene en un determinado momento, es capaz de generar beneficios. Tiene dos opciones: repartir todos los beneficios en la forma de dividendos o utilizar esos beneficios para incrementar su base de capital, o tomar las dos decisiones: repartir una parte como dividendos y otra parte utilizarla para aumentar la base de capital. Cuando aumenta la base de capital, lo que está aumentando es la capacidad para aumentar los beneficios año a año. Este es el tipo de compañías en las que deberíamos estar interesados en invertir. Y la manera en la que podemos encontrar muy fácil este tipo de empresas es a través del cálculo de la tasa de pago o de payout. Como se muestra en esta imagen, la tasa de pago se calcula dividiendo los dividendos por acción sobre el beneficio por acción. Entre más pequeño sea el payout, mejor para nosotros, porque lo que indica es que el pago de dividendos genera una baja presión sobre el flujo de efectivo de esta compañía y que por lo tanto esta compañía está aumentando cada año su base de capital y por lo tanto su capacidad para generar beneficios en el futuro. Es el tipo de compañías en las que queremos invertir. La evidencia lo que muestra, tal como se observa en este gráfico, es que las acciones de alto rendimiento, que al mismo tiempo nos ofrecen un bajo coeficiente de pago o un reducido payout, superaron de manera consistente a las acciones con elevado rendimiento, pero que al mismo tiempo tenían un elevado coeficiente de pago o de payout. La manera en la que lo superaron es a través de un rendimiento, un 8,2% anual, superior a las de elevado rendimiento pero elevado payout, y esto para cálculos entre el año de 1990 y el año 2006. Nos interesan acciones de elevado rendimiento pero con un bajo payout. Y a continuación les muestro 6 acciones de dividendos con un bajo payout. Es un buen conjunto de acciones. Vámonos a la regla número 4, que es la regla del crecimiento. Esta frase es de Peter Lynch. Todo lo que necesita para tener una vida de inversiones exitosas consiste simplemente en tener algunos valores ganadores. Y lo que nos dice el sentido común en relación a esta regla es que debemos invertir en negocios que tengan un historial de crecimiento sólido. Si una compañía en particular ha mantenido una alta tasa de crecimiento durante varios años, es probable que continúe haciéndolo. Y cuanto más crezca una empresa, probablemente más rentable será nuestra inversión de cara al futuro. Los dividendos no pueden crecer a largo plazo si las compañías no son capaces de mantener el aumento en las ganancias a largo plazo. Es decir, los dividendos son una consecuencia de qué, de tener unos fundamentales sólidos. Y aquí me gusta entrar en la tasa compuesta de crecimiento de los dividendos. No solamente nos debemos fijar en la rentabilidad del dividendo por acción, debemos realizar los cálculos de CAGR o la tasa compuesta de crecimiento de los dividendos. Cuando nosotros intentamos identificar oportunidades por rendimiento total esperado, la tasa de crecimiento de los dividendos es uno de los factores de análisis más importantes. Y tal como se aprecia en este gráfico, sobre todo si observamos la línea de color amarillo, las compañías que tuvieron un 3% de rendimiento por dividendo, que al mismo tiempo generaron un crecimiento compuesto en los dividendos del 10%, son las compañías que ofrecieron un retorno total mucho mayor al resto.
No nos importa tanto la foto que nos ofrece la rentabilidad por dividendo en este momento, sino el crecimiento compuesto de los dividendos a lo largo de los años, porque seguramente esto es un reflejo de unos fundamentales sólidos y se mantendrá en el largo plazo. Para el cálculo de la tasa compuesta de los dividendos, les sugiero revisar nuestro video subido al canal denominado Dividendos 2021, filtros para invertir por dividendos. Allí, utilizando una tabla de Excel, explicamos de manera muy sencilla cómo hacer el cálculo del crecimiento compuesto de los dividendos. Lo que la evidencia sugiere es que las compañías que remuneran con dividendos crecientes y constantes a lo largo de los años han superado de manera significativa en términos de rendimiento absoluto a las compañías que no pagan dividendos y las han superado en una tasa de 1,8% anual. Y esto para cálculos desde el año 1972 hasta el año 2020. Esta diferencia en términos de rendimiento total entre las que no pagan dividendo y las que sí pagan dividendo creciente es muy significativa cuando hablamos del largo plazo. Y aquí una pequeña muestra de acciones que tienen altos dividendos en este momento. Otro gráfico que quiero mostrarles es la matriz de Schroder, que lo que hace es compararme las acciones que tienen alto dividendo con las acciones que tienen un mayor crecimiento del dividendo. Deberíamos elegir aquellas acciones que estén hacia la derecha, con mayor rendimiento, pero al mismo tiempo con mayor crecimiento por dividendo, porque allí estaremos invirtiendo con ventaja. Antes de continuar, si quieres profundizar acerca de la inversión en acciones de dividendo creciente, creo que es una buena oportunidad para ti realizar nuestro entrenamiento avanzado de Dividend Growth Investing. Allí profundizamos sobre todos estos temas, pero sobre todo les ofrecemos a nuestros alumnos un esquema concreto para elegir las inversiones y para ejecutar sus decisiones. Si quieres conocer más al respecto, aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Vámonos a la regla número 5, que es la regla denominada de la paz mental. Esta frase es de David Dreman, que dice: la psicología es probablemente el factor más importante para el mercado y es uno de los factores menos comprendidos. De hecho, Peter Lynch, que es uno de los gestores de fondos de inversión más exitosos de todos los tiempos, Peter Lynch dice que en términos de inversiones, al momento de tomar decisiones de inversión, es más importante el estómago que el intelecto. Esto lo que quiere decir es que es más importante el control emocional que el conocimiento. Esta variable es crítica a largo plazo. Y lo que nos dice el sentido común es que en términos de paz mental deberíamos buscar negocios en los que las personas inviertan de manera atractiva en periodos de recesiones y en momentos de pánico, que ofrezcan cierto blindaje cuando la economía no se comporta bien, ya que es más probable que estas empresas sigan pagando dividendos crecientes a pesar de una recesión. También esperaríamos que este tipo de valores en general tengan desviaciones estándar o volatilidades más bajas que las del resto del mercado en general. Y como nos muestra la evidencia, y aquí estoy utilizando el índice Standard & Poor's Low Volatility, este índice ha generado un índice de Sharpe de 1,13 puntos durante los últimos 10 años, y esto con cálculos hasta diciembre del año 2020, frente a un índice Sharpe de 1,03 para el conjunto de acciones que pertenecen al índice Standard & Poor's 500. Lo que quiere decir esto es que las acciones de menor volatilidad, lógicamente, tienen un mayor índice de Sharpe, y esas acciones de menor volatilidad son aquellas que tienen mejor comportamiento en periodos de recesión o de crisis económica. Y ahora vamos a ir de las reglas 6 a las 7, y estas reglas me indican cuándo vender acciones por dividendo. Y vamos con la regla número 6, y esta es la regla del sobreprecio. Esta frase es de un autor desconocido, pero dice: cuando los cerdos engordan, entonces los cerdos deben ser vendidos. Y esta frase es de cosecha propia.
a todos los marranos les llega su Navidad o les llega su Nochebuena. Lo que nos indica esta regla es que si tú has invertido $250,000 en acciones por dividendo y alguien te ofrece $500,000 por ellas, las deberías vender porque es una oportunidad de materializar tu inversión. Si puede vender algo por un valor mucho mayor al que realmente vale, entonces debería hacerlo. Esta regla puede ser válida, pero tiene matices. Como se observa en la siguiente gráfica, los mercados son inflacionarios, los mercados de acciones son inflacionarios. Y esto lo que quiere decir es que los periodos de tiempo en el que son alcistas y además la magnitud del movimiento alcista es muy superior, es la parte azul del gráfico, es muy superior a los periodos de tiempo en el que el mercado es bajista. El tiempo es menor, es más corto, y además el movimiento bajista en términos de magnitud porcentual es inferior al movimiento alcista. Los mercados son inflacionarios. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si yo estoy invirtiendo en calidad, me conviene más ser time in the market o estar siempre en los mercados. Yo no me considero inversionista, yo me considero coleccionista. Y cuando los mercados caen, yo no vendo. Yo lo que hago es aprovechar la caída para comprar más porque estoy coleccionando calidad. Mantendré, por lo tanto, si los factores de calidad se mantienen. Solamente me planteo vender si estos factores de calidad desaparecen o se comienzan a deteriorar. Mucha gente me lo pregunta, pero todas las imágenes que utilizamos en nuestros videos son imágenes tomadas de nuestro Instagram, @invertiraprendiendo. Te sugiero que nos sigas a través de Instagram, @invertiraprendiendo, ya que desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram de habla hispana que tiene que ver con inversiones y con trading. Y es la mejor sencillamente porque es la que más valor entrega, la que más conceptos explica, la que más conocimiento distribuye. Revisa nuestro Instagram, @invertiraprendiendo, nos sigues allí y continuamos aprendiendo. Lo que muestra la evidencia es que el decil más bajo de acciones en términos del ratio price to earnings superó al decil más alto en términos de un 9,02% por año desde el año 1975 hasta el año 2010. ¿Qué es lo que quiere decir este gráfico? Que las acciones que cotizaron con un PER bajo desarrollaron un potencial de valorización más elevado. En cambio, las acciones que cotizaban a un PER más alto desarrollaron un potencial de valorización más bajo a largo plazo. Eso lo que quiere decir en términos concretos es que en términos de inversión por dividendos deberíamos comprar las acciones cuando cotizan con descuento, y esto lo que me indica es que cotizan con un PER más bajo al promedio histórico para ese valor. Vuelvo a repetirlo, nada de lo que aquí se dice es una sugerencia o es un consejo de inversión. Cada uno de ustedes debe tomar sus propias decisiones basándose en su propio criterio y en su propio análisis. Todo este material es meramente educativo. Y vámonos ahora con la regla número 7, que es la regla de la supervivencia del más apto. Esta frase es de John Maynard Keynes, que va como anillo al dedo y dice: cuando los hechos cambian, tú debes cambiar de opinión, tú debes cambiar tu decisión. Cuando los hechos cambian, y estamos haciendo referencia a hechos fundamentales o a hechos técnicos. El sentido común nos dice que si una acción que poseemos en cartera reduce el dividendo, lo que esto indicará es que le pagará menos dinero con el tiempo en lugar de pagarle más dinero con el tiempo. Y esto es todo lo contrario de lo que debería ocurrir y de lo que nosotros deberíamos esperar. En estos casos debemos admitir que la empresa ha perdido su ventaja competitiva, que esto se ha traducido en el deterioro de sus fundamentales y que se ha materializado en la pérdida, en el recorte o en la anulación de sus dividendos, y que por lo tanto deberíamos venderla y el producto de esta venta utilizarlo en la inversión en compañías de mayor calidad fundamental. Un ejemplo en este momento son las acciones de Geo Group, una compañía que hasta hace muy poco nos ofrecía una rentabilidad por dividendo del 17%, pero que sus fundamentales venían deteriorándose.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Pasados unos meses, cuando una compañía se comienza a deteriorar, esto es un proceso que se agrava y ahora mismo lo que hizo Geo Group es anular el dividendo y por esto la caída en el precio de sus acciones, tal como se observa en el gráfico. La regla financiera básica lo que nos indica es que se vende cuando el dividendo se reduce o se elimina. Pero los fundamentales con frecuencia siempre avisan con anticipación, ya que los dividendos son la consecuencia de unos buenos fundamentales. Y nosotros tenemos que ir al origen de esa consecuencia. Es decir, debemos ir a los fundamentales y tratar de decidir o de definir si los factores de calidad se mantienen y están en mejora continua o si se están deteriorando para tomar una decisión. Y lo que la evidencia nos indica es que las acciones que redujeron o eliminaron sus dividendos tuvieron un rendimiento total cercano al 0%, y esto indican los datos desde el año 1972 hasta el año 2013. Aquí se muestran las acciones que recortaron sus dividendos del Standard & Poor's 500 y las que lo subieron, y cuál ha sido el rendimiento para cada uno de estos grupos. Vamos ahora con la regla número 8, que tiene mucho que ver con la gestión de una cartera de inversiones, y es la regla de cobertura de sus inversiones. Los únicos inversionistas que no deberían diversificar son los que tienen razón el 100% del tiempo, y esta es una frase de John Templeton. Preguntémonos, autorreflexión, ¿quién de nosotros tiene la razón el 100% del tiempo? Y en base a la respuesta, decidir cuál es el nivel de diversificación que deberíamos tener en nuestras inversiones. El sentido común lo que indica es que casi nadie, o nadie mejor, tiene la razón todo el tiempo y que deberíamos, por lo tanto, distribuir nuestras inversiones entre varias acciones, ya que si ocurre un evento negativo, la diversificación reduciría el impacto negativo sobre el rendimiento de nuestra cartera global. Lo que nos indica una regla financiera básica es que deberíamos construir una cartera diversificada a lo largo del tiempo y que el tamaño de la diversificación debe ir en función de nuestro nivel de conocimiento. Entre más pequeño sea nuestro nivel de conocimiento, de resultados y de experiencia como inversionistas, mayor debería ser el grado de diversificación. Y entre mayor sea el conocimiento, nuestros buenos resultados y nuestra experiencia, entonces mayor debería ser nuestro nivel de concentración. Yo lo que digo es que esto tiene muchísimos matices. La manera en la que yo lo hago es en la siguiente forma. Yo realizo compras periódicas y lo que yo hago cada mes es destinar mi ahorro a la inversión. Y yo lo que hago es identificar aquellos valores de calidad que pueden ser growth o que pueden ser dividend growth. ¿Cuáles de estos valores que tengo en el radar me están ofreciendo un descuento en el precio? Y lo compro. Compro una, o compro dos, o compro tres. Al siguiente mes, identifico cuáles están cayendo y compro una, o compro dos, o compro tres, según sea mi ahorro para ese mes, pero las acciones del mes 1 podrían ser diferentes a las acciones que compre en el mes 2. En el mes 3 podría pasar que las acciones que compré en el mes 1 vuelven a caer, entonces las vuelvo a comprar y así yo voy construyendo la cartera. Voy construyendo la cartera a medida que el mercado me va ofreciendo oportunidades. Claro, si hablamos de 10, 20, 30, 40 años, lo que haces es coleccionar toneladas de acciones de alta calidad fundamental y que además, si son acciones que remuneran con dividendos, generan un gran flujo de efectivo que proporciona el dinero necesario para comprar más acciones, y esto provoca el efecto bola de nieve. Es la manera en la que yo lo hago. Pero lo que dice la evidencia es que el 90% de los beneficios de la diversificación provienen de poseer solo entre 12 y 18 acciones. Pero vuelvo y lo digo, esto debe ser en función de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestros resultados y de nuestras habilidades, pero sobre todo en función de nuestras preferencias, porque esto no es una camisa de fuerza. Antes de continuar, quiero invitarte nuevamente. Este sábado iniciamos nuestro seminario Cómo Invertir en Bolsa para No Expertos, versión 2021. Quedan las últimas plazas. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo
si lo haces pronto, seguramente verás algo interesante para ti. Te inscribes y nos vemos en los entrenamientos. Quedan las últimas plazas. Nos vemos dentro. Y pues nada, si este video, esto era todo lo que quería explicar en términos de inversión en dividendos. Espero que haya sido de valor para todos ustedes. Si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Solicítalo y lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en un próximo video.